aquí con el nuevo sistemita. Ya cambié el motor, le puse un Mercury 3.5 4 ciclos. Le añadí refuerzo aquí diagonal para evitar el movimiento de la base, que quede más rígido cuando el motor hace fuerza. Aquí tiene la base en PVC. Quedó bastante sólida, quedó bastante buena. En tornillos de media, este es el steel. El motor queda bastante sumergido. Estoy probándolo bien. Hay que ver con las olas a ver si se queda ahí o coge aire. Pero hasta ahora coge bastante bien. Así que vamos a seguir probando el kayak a ver cómo se comporta en el lago. Para después tirarlo en agua salada. Es diferente. Dándole breaking al motor en el lago Oaxaca. Y está precioso. Vamos a hacer ahora una probita de velocidad, a ver qué millaje corre el kayak. Lo tenemos en cambio, 1.89 millas por hora. Tenemos la propela puesta. Voy a hacer una prueba después sin la propela, a ver si pasa de 7 millas por hora más o menos. Vamos a ver. Aquí tengo yo unas marquitas en el cabillo. De un cuarto, medio, tres cuartos y full trote. Vamos a ver. Vamos a darle un cuarto a ver qué pasa. Estamos un cuarto de trote. Esto es el lago, aquí corre cualquiera. Hay que ver en alta mar a ver cuánto corre un cuarto. Está marcando 5.21. Vamos a ver a medio cabillo, a ver. Cuarto cabillo. Ahí. Eso fue probando el kayak con la propuesta puesta, ¿verdad? Que le da cierto drag, cierta resistencia en alta velocidad. Así que vamos a hacer una pruebita. Vamos a sacar la propela y ver si pasa de 7.0 millas. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer la propela. Vamos a sacarle el pin. No se pierde.
Vamos a ir la propeladora a ver si es verdad que corre más o se queda igual. A ver. Se quedó más o menos igual. Algo curioso es que sin la propela se levanta más la proa. Quizás evita que planee, no sé. Pero por lo que veo se quedó igual. 7 millas por hora. Habiendo hecho la prueba, queda decir que no le voy a quitar la propela. Se la voy a dejar puesta, porque cuando uno se detiene para pescar, pues no hay que estar poniéndosela de nuevo. Así que la propela se queda.